Si a menudo siente cansancio excesivo, aparecen debajo de sus ojos unas pequeñas bolsas y también ha incrementado de peso de manera brusca, no sabe qué hacer, pero experimenta cierto agotamiento. Esos pueden ser algunos de los síntomas del llamado hígado graso, un problema que afecta a muchos nicaragüenses y probablemente también a usted. Para hablar un poco sobre el hígado graso y sobre todo cómo podemos tratarlo desde una alimentación balanceada y saludable, se encuentra conmigo esta mañana el doctor Alex Lacayo, especialista en nutrición del Centro Médico Santa Fe. Muy buenos días. Buenos días, Mario. Siempre llegando súper temprano, es un gusto verte. Ya hablé un poco de los síntomas. ¿Qué tipo de complicaciones genera el hecho de que una persona sufra de hígado graso y cómo puede darse cuenta que tiene ese problema de salud? Ok, veamos lo siguiente. Es importante que dejemos de ver el hígado graso como una enfermedad, como que si algo, como mala suerte, por así decirlo, ay, tengo hígado graso. En realidad el hígado graso es una consecuencia de una alimentación no bien balanceada. En otras palabras, el hígado graso viene cuando uno ingiere muchos carbohidratos. Muchas personas piensan que el hígado graso se origina por ingerir mucha grasa. De hecho, no es que sea bueno ingerir mucha grasa. Pero en este caso, el problema del hígado graso viene por ingerir muchos carbohidratos, ya sea mucha gaseosa, ya sea muchos arroz o demás, muchos carbohidratos en general. Va creando que el hígado se los vaya cargando de grasa. De hecho, le llaman hígado graso, todos tenemos grasa en el hígado, pero no más de un 10%. El problema viene siendo cuando nuestro hígado venimos acumulando más del 10% de grasa. Entonces, este se viene complicando. ¿Qué es lo que ocurre? Fijémonos en lo siguiente. El hígado, Mario, es nuestra planta de limpieza en nuestro organismo, por así decirlo. Una de las plantas de limpieza es la principal. Entonces, si el hígado tiene grasa, este no está cumpliendo bien su trabajo porque está bastante comprometido. Así es. Entonces, nuestro sistema se empieza a saturar de tóxicos. Nuestra sangre tiene varios trabajos, los dos principales probablemente es mandar nutrientes, oxígeno a nuestro cuerpo y también llevarse todos los que son los tóxicos, las células muertas van a través de la sangre y por los riñones. El problema es que cuando el hígado está así, quiere decir que nuestro cuerpo se viene acumulando poco a poco, ni tampoco a poco, las cantidades de tóxicos. Entonces nuestra sangre ya no cumple nuestro propósito. Entonces nos empezamos a enfermar porque nuestro cuerpo literalmente lo tenemos lleno de tóxicos, tanto por nuestras células muertas que no lo hemos podido eliminar, a como por ingerir muchos alimentos cocinados. ¿Cómo se puede precisar el nivel de grasa en nuestro hígado? ¿Existe algún examen especializado para poder identificar la gravedad del problema? Claro, por supuesto. La persona va al médico y le hacen los exámenes pertinentes para poder determinar cómo está su hígado graso. Pero no lo vean ustedes, o sea, si van a estar en tratamiento, lo mejor es evitarlo, ¿verdad? Pero independientemente, el tratamiento es bien sencillo. Eviten lo que son los carbohidratos refinados. Eviten comer mucho pan, si van a comer, le digo, el problema es que si van a comer el gallo pinto no es malo, la tortilla no es malo, el pan integral no es malo. El problema es cuando juntamos todo eso. ¿Me explico? Que tenemos mucho carbohidrato. Entonces, ahí es cuando se viene un verdadero problema. Y en la justa proporción, seguramente. Y en la justa proporción, por supuesto. Porque de repente somos como muy irregulares y nos excedemos en el consumo de un determinado producto y el problema está en el exceso. Claro. ¿Cómo podemos prevenirlo desde una alimentación saludable? ¿Qué tipo de vegetales o de productos se orientan para poder ir disminuyendo gradualmente esa cantidad de grasa en nuestro hígado? Ok. Como decíamos, ¿verdad? Importante que sea consciente a la hora que va a comer, que no se coma precisamente lo que le pusieron en el plato, sino que examine si lo que está en el plato es un exceso o no. Si tenemos arroz, frijoles, tortilla, fresco, por supuesto que tenemos muchos carbohidratos, entonces tenemos que moderar, dejarnos o con el arroz o con los frijoles. ¿Me explico? Luego de eso, para limpiar el hígado es importante, por ejemplo, eso que yo recomiendo mucho, que es el agua de limón en ayuna, un vaso de agua tibia. Le agregan tibia, ¿verdad? Le agregan a eso un limón entero, bien, bien jugoso, se lo toman en ayuna y no ingieren nada por 30 minutos aproximadamente para que no interfiera en la digestión ni nada de eso. Eso le ayuda a limpiar el hígado. Otra mejor manera de limpiar el hígado graso es, por ejemplo, hacer en el extractor de jugo, preferiblemente,
remolacha cruda, zanahoria y manzana. ¿Mezclada? Se toma ese jugo por varios días y van a ver que eso le va a limpiar un montón. ¿También en ayunas? Sí, en ayunas, preferiblemente en ayunas, definitivamente. Y eso le va a ayudar a limpiar el hígado de una manera sorprendente. ¿Esto del agua de limón es recomendable hacerlo todos los días, de lunes a viernes? Todos los días. Recuerden lo siguiente, el limón es ácido fuera del cuerpo. Dentro del cuerpo, este es alcalino. ¿Me explico? O sea, nosotros queremos estar alcalino, nosotros no queremos estar ácido, queremos evitar los alimentos ácidos, pero los alimentos ácidos no los va a distinguir sencillamente por el sabor, porque en el caso del limón es ácido, pero se vuelve alcalino en el cuerpo. La miel de abeja es dulce, sin embargo es ácida y se vuelve alcalino en el cuerpo. Eso es bueno. Pero el problema, por ejemplo, el azúcar o los alimentos procesados o la carne y dejan un residuo ácido en nuestro sistema, lo cual eso nos lleva a un montón de enfermedades. Primero, identificar el problema. Segundo, una vez que se precisa el grado en el que nos encontramos en la cantidad de grasa en nuestro hígado, tratar de bajar esa dosis. Así es. De manera drástica de carbohidratos, que son los perjudiciales. Y tercero, utilizar este tipo de vegetales que nos ayudan a poder quemar esa grasa en el hígado. Así es. Hay una llamada telefónica, 2222-7808. Muy buenos días. Sí, buenos días. Le estamos escuchando. Buenos días. Sí, para el doctor una pregunta. Claro. De eso de lo de la manzana y la remolacha con la zanahoria, ¿eso es en la mañana y por cuánto tiempo? Correcto. Muchas gracias por su pregunta. Ok, vean lo siguiente. Todo va a depender qué tan graso está su hígado. Porque lo que sucede es, por ejemplo, la zanahoria contiene lo que es beta-caroteno. El beta-caroteno, o sea, mucha gente dice, zanahoria tiene vitamina A. No, no contiene vitamina A. Lo que contiene es beta-caroteno, pero el hígado lo convierte en vitamina A. Correcto. Pero la vitamina A es soluble en grasa. Lo que quiere decir que el cuerpo va a transformar el beta-caroteno, va a utilizar la grasa que tiene en el hígado para convertirlo en vitamina A. ¿Me explico? Entonces, todo va a depender y los otros ingredientes también son buenos para limpiar el hígado. Si a eso le agregamos jengibre y o rábano, pues excelente. El tiempo, yo no lo dejaría de tomar, ¿me explico? Porque independientemente de esto, le va a traer muchos beneficios, demasiados beneficios para ser nombrados aquí, lo que le va a traer ese jugo. Reiteramos que entonces sería para una persona que tiene algún tipo de este problema, diariamente, una zanahoria, una remolacha, una manzana en un extractor de jugo y tomárselo diariamente en ayunas. Así es. Que sea una cantidad aproximadamente no menos de 8 onzas, ¿verdad? No, si le sale poquito, pues metámosle más zanahoria. Hay una comunicación telefónica, Acción 10 en la mañana, buenos días. Buenos días. Adelante, buenos días. Le estamos escuchando. Mire, yo tengo problemas en el hígado también. Sí. Entonces, por lo menos la última vez que me he visto andaba en grado 2. Sí. Entonces, ¿qué es lo que me recomienda entonces? ¿No comer carbohidratos, no comer nada de eso? ¿Aló? Sí. Le escuchamos. Le agradecemos su llamada. ¿Cuántos años tiene, caballero? 35. Ok. 35. 35. ¿Hace cuánto a usted le detectaron que tiene un problema de hígado graso? Eso, ya tengo buen rato. Lo que pasa es que no me controlo en la alimentación también. ¿Y le han prescrito algún medicamento de medicina química, digamos? Meneparol. Bueno. Agradecemos mucho su reporte. Mire, bajo ninguna circunstancia uno debe de cortar los carbohidratos, bajo ninguna circunstancia, porque el carbohidrato es un alimento esencial. Lo que sí debería de cortar son los carbohidratos procesados. ¿Por ejemplo? Todo lo que es, por ejemplo, lo que son las gaseosas, lo que son los refrescos de cajita, todo ese tipo de cosas, todo lo que es procesado, ahí sí tenemos problemas. El alimento tiene que ser lo más puro posible. El arroz, por ejemplo, el arroz blanco, no trae mucho beneficio. Sin embargo, el arroz integral es un enorme fuente de una buena fuente de carbohidratos y cargado de minerales y vitaminas, cosa que no tiene el arroz blanco, así normal. Entonces, mientras más procesado un alimento, peor. El azúcar blanco, elimínela de su mesa. Elimina el azúcar blanco. Si va a tener que ingerir azúcar, pues que sea azúcar morena, pues es mejor. Bueno, queremos agradecer muchísimo la presencia de Alex Lacayo, estos extraordinarios consejos que nos permiten tener una vida sana, como dice el título de nuestro segmento. Vamos a ir con él, que nos visita el Centro Médico Santa Fe, directamente con Jocelyn Medrano, que tiene también excelentes recomendaciones y buenas noticias para los televidentes. Adelante, Jocelyn.